Creo yo que en todas las culturas ha habido sabios. Y esos sabios, esos eh, filósofos o pensadores han tratado de dar consejos. A veces consejos para la gente muy importante, la gente que tiene el poder y el gobierno. Otras veces consejos para gente muy sencilla. En la Biblia, por ejemplo, encontramos que hay unos libros que se llaman sapienciales. Esa palabra viene de sabiduría, sapiencia, en latín. Son los libros que tienen que ver con el saber vivir. Pero incluso muchos siglos antes de que llegaran estos libros sapienciales y se hiciera como popular esa sabiduría, también existían otros personajes que solían llamarse los jueces, pero no eran jueces que tuvieran eh, jurados y juzgados y abogados y fiscales. Estos jueces de los que habla la Biblia eran más bien personas que ayudaban a resolver problemas, discusiones de la vida diaria. Tenían que tomar decisiones sobre qué es lo correcto, qué es lo justo, qué se debe hacer, qué no se puede hacer. Esa clase de preguntas, esa clase de problemas. En todas las culturas los ha habido y estos jueces, pensadores, sabios o filósofos han dado muchos consejos. De lo que yo alcanzo a conocer, el consejo más repetido, lo que con más frecuencia recomiendan los sabios, es conócete a ti mismo. Y bueno, no porque yo sea sabio, sino porque quiero ser discípulo de la sabiduría, pues yo me permito aconsejarte eso y quiero también asumirlo para mí mismo. Conócete a ti mismo. Es un principio de sabiduría. Es un principio para vivir mejor. Es un principio que trae sensatez. Y es apenas lógico. Es apenas lógico, pero lo hacemos demasiado poco. Conócete a ti mismo es, mira, estarás algún tiempo con algunas personas, pero todo el tiempo estás contigo. ¿Habías caído en cuenta de eso? Si tú te aburres de ti, vas a estar aburrido 24 horas al día. Si tú eres buen amigo tuyo, entonces tienes una gran compañía todos los días y todas las semanas. Parece, parece increíble, pero la primera y fundamental relación que uno establece es relación con esa persona que está siempre con uno y que es uno mismo. Si de ti, quiero decir, si de ti lo que sale todo el tiempo es amargura, te toca convivir con la amargura. Si todo el tiempo sale de ti doble sentido, vulgaridad, estás rodeado, estás envuelto en vulgaridad. Si sale de ti optimismo, ganas de seguir adelante, entonces estás rodeado de optimismo y de ganas de seguir adelante. Lo primero, el primero que produce un ambiente, una atmósfera alrededor tuyo, eres tú mismo. Pero necesitas conocer tus fortalezas y tus debilidades. Necesitas conocer tu historia y poder aceptarla y abrazarla. Necesitas poder mirar tu futuro con ilusión y con una sonrisa. Necesitas seguramente también perdonarte muchas cosas, pero incluso para podértelas perdonar, necesitas conocerlas. Esa es la consigna de hoy: Conócete a ti mismo. Que Dios nos bendiga. Seguimos en la próxima.